Hola, buenos días. Me llamo Laia Galcerán Conde y hoy he venido a presentar el que ha sido mi trabajo de fin de grado, la educación emocional afectivo sexual hacia el colectivo estudiantil musulmán en España. A continuación, podemos ver expuestos en el índice los puntos de los que se van a hablar en esta presentación comenzando con la justificación, continuando con los objetivos, seguidamente el marco teórico y la legislación, y finalizando con un proyecto de intervención y con sus resultados y conclusiones. Comenzando con la justificación, decir que en la actualidad, en los diversos medios de comunicación, como pueden ser los periódicos, las redes sociales, las noticias de televisión, puede observarse una desconexión clara, extendida y generalizada sobre multitud de temas como puede ser la educación emocional afectivo sexual. Del mismo modo, a diario nos llegan noticias sobre agresiones sexuales, agresiones machistas, violencia policial, y no sabemos si la información está completa o si está sesgada, si es verídica o si en definitiva es real. Un ejemplo de esta desinformación es el primer contacto que tienen los jóvenes con el sexo, que es Internet, donde toda la información se reduce a las páginas pornográficas, donde todo está claramente exagerado, es surrealista y, en definitiva, es completamente irreal. Consumir este tipo de contenido, por desgracia, puede conducir a la, normaliz a la normalización de conductas tales como la agresión sexual, la vejación de la pareja durante el coito, o incluso promover estereotipos y prejuicios hacia colectivos minoritarios. Un ejemplo de esta falta de educación puede ser lo ocurrido en Marruecos en mayo de este año, donde un grupo de menores agredieron e intentaron violar a una joven en un autobús público sin que nadie interviniera para poder ayudar o auxiliar a dicha persona. O sin irnos tan lejos, lo ocurrido en España en 2016, donde cinco hombres fueron procesados por violar a una chica de 18 años durante los Sanfermines en un soportal. También cabe destacar que, dependiendo del medio de comunicación que emita la noticia, la cadena o el periódico, puede sentirse un cierto interés morboso en generar odio hacia un determinado colectivo o minoría, en este caso el marroquí o incluso extrapolándolo a todo el colectivo masculino musulmán, mientras que cuando son varones europeos no vemos estas segundas intenciones de transmitir odio o generar aversión hacia dicho colectivo. Del mismo modo, desde el estallido de la guerra en Palestina ha podido experimentarse un crecimiento abrumador del antisemitismo y la islamofobia, llegando a desencadenar en casos como el que ocurrió en octubre de 2023, cuando un hombre estadounidense asesinó a un niño de seis años e hirió a su madre, ambos de origen palestino, alegando que iban a celebrar el Día Nacional de la Yihad. Continuando con los objetivos, estos podemos dividirlos en dos: uno general y varios específicos. El objetivo general sería programar una intervención para el alumnado musulmán no religioso y o perteneciente a otras religiones de secundaria, principalmente de cuarto de la ESO o incluso de primero y segundo de bachillerato. Como objetivos específicos encontramos siete que serían desarrollar el pensamiento crítico, promover la escucha activa y el fomento del trabajo cooperativo, también la facilitación del conocimiento sobre la educación emocional afectivo sexual, desarrollo de habilidades sociales, promover la multiculturalidad y la igualdad, y finalmente fomentar el respeto hacia otras personas. Pasando ahora al marco teórico, hay ciertos conceptos básicos que debemos entender. Comenzando con la afectividad, la cual es la percepción del sentir estable y perdurable en el tiempo las emociones, que son una alteración del ánimo que va acompañada de cierta conmoción somática inteligencia emocional, que sería el conjunto de habilidades que sirven para la expresión, el control, etcétera, de sentimientos de una manera adecuada. Y por último, la sexualidad, que es un aspecto principal del ser humano, que abarca desde el sexo, pasando por el género, orientación sexual, etc. También deben explicarse los tipos de educación que van asociados a estos conceptos básicos. Primeramente, tenemos la educación afectiva, que se debe trabajar en tres niveles. En el aula, con la interacción alumno-alumno o alumno-profesor. En la institución, que sería con las familias y en casa con las familias y entre iguales, es decir, con los amigos, con los padres, con los primos, etc. Por otra parte, tenemos la educación de la inteligencia emocional, que debe educar en la percepción, evaluación y expresión de las emociones, así como en la facilitación emocional, en la comprensión y en el análisis de las emociones y los sentimientos, y en la regulación para que puedan saber cómo actuar ante determinadas situaciones. Y por último tendríamos la educación sexual, que sería la aceptación y convivencia positiva con la sexualidad en todo su conjunto, formar y evitar la información contaminada como hemos visto anteriormente, luchar contra la violencia en todas sus formas y promover el autoconocimiento, la eliminación de roles de género, la igualdad, etcétera. Del mismo modo, debemos hablar de la implicación de la educación emocional afectivo sexual en el desarrollo de los jóvenes, ya que si esta está presente, se experimenta una mejor salud mental, una gran capacidad empática y asertiva, pero si no está presente, es decir, si está ausente, podemos ver conductas de riesgo, mala gestión emocional y, en definitiva, actitudes negativas. El papel de las familias es muy importante, ya que con su participación evitamos conductas de riesgo y favorecemos las relaciones interpersonales y familiares. Podría decirse que el papel preventivo que tiene la familia es muy importante a la hora del desarrollo integral de los niños y adolescentes. Pasamos ahora a la legislación. Pero antes de comenzar, cabe destacar que se sabe que en los países donde predomina la religión islámica, los conceptos como la educación sexual están muy sesgados, invisibilizados e incluso se actúa como si no existieran. De hecho, se cree que la opción más segura, médicamente hablando, y la más moralmente aceptable y sensata, es la de abstenerse de mantener relaciones sexuales hasta el, matrim hasta el matrimonio, sobre todo las mujeres, lo cual es discriminatorio hacia este colectivo. Del mismo modo, toda relación que no sea heterosexual en muchos países donde predomina la religión musulmana están penados por la ley. Es por ello que cabe destacar las fuentes de esta doctrina por las que se rigen muchos países donde predomina el Islam. Existen cinco fuentes por las que se rigen los países donde practican el Islam de una manera más cerrada. Primero, tendríamos el Corán, que sería el libro sagrado. Posteriormente, tendríamos la Suna, que son las prácticas y costumbres del profeta Mahoma. Después tendríamos el itma, que es una fuente dogmática del Islam, las quillas, que es la interpretación para la creación de normas absolutas, y finalmente tendríamos las escuelas, que son varias instituciones donde se interpreta y se aplica la vida de Alá. También debemos hablar de la legislación educativa. Sin embargo, dependiendo del país en el que se esté, esta normativa puede cambiar. Tenemos aquí el ejemplo de la legislación educativa marroquí, Relativa a sistema educativo, alumnado extranjero, los procesos pedagógicos y educativos y evaluativos y la integración del alumno migrante. Pasamos ahora al proyecto de intervención, que recibe el nombre de El futuro lo construimos nosotros. Como se ha dicho anteriormente, consiste en un programa de educación emocional afectivo sexual compuesto por varias actividades para realizarlas en grupo en un aula de cuarto de la ESO, primero o segundo de bachillerato. Continuamos con los contenidos de la intervención, que serían los estilos de comunicación, las relaciones interpersonales, las emociones, el conocimiento del colectivo LGTBIQ, la igualdad entre hombres y mujeres, la multiculturalidad, la educación emocional afectivo-sexual y el pensamiento crítico. Y también, algo muy importante, la discriminación, qué tipos existen y situaciones en las que pueden darse. Pasamos ahora a las metodologías empleadas para el diseño de las actividades. En primer lugar, tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde la actividad es del propio alumnado, que construye su propio aprendizaje y también interactúa con el entorno que le rodea a través de la proposición de un problema que ellos mismos deben resolver. En segundo lugar, tendríamos el aprendizaje basado en el pensamiento o thinking based learning, donde el alumnado construye su propio conocimiento mientras se le enseña a pensar, a tomar decisiones y a analizar diferentes situaciones e información, en definitiva, comparando y contrastando toda la información que le llega. Y por último, un clásico en la pedagogía sería el aprendizaje cooperativo, donde en pequeños grupos y colaborando deben llegar a conseguir un objetivo común mediante la participación del docente y del alumnado. Es muy importante destacar que aquí hay un cambio de percepción en la enseñanza aprendizaje, ya que es ahora el alumno el que hace las cosas y el profesor el que sirve de guía. Continuando ahora con las actividades, decir que se han dividido en tres bloques dependiendo de la metodología empleada en su diseño. Para comenzar, tendríamos las actividades de aprendizaje basado en problemas, donde se les propondrán dos cuestiones que deberán solucionar a través de un procedimiento previamente definido que veremos a continuación para conseguir llegar a un resultado común. El primer problema sería que tendrían que crear un gabinete de igualdad y deberán investigar sobre las diferentes leyes e ideas claves para poder conseguir lograrlo. El segundo problema es que en su centro se da un caso de acoso escolar y deberán investigar acerca del protocolo mediante el cual llevar a cabo una intervención correcta para evitar otro caso de acoso escolar. Del mismo modo se les explicará que deben seguir el siguiente procedimiento a la hora de solucionar los problemas propuestos anteriormente que debe comenzar por un análisis y discusión del problema, pasando por una búsqueda de información, una discusión para elegir los temas nuevos que se deben investigar, indagar buscando información, elaboración de resúmenes, explicárselo al resto del grupo, realizar un informe, para poder posteriormente entregárselo a la profesora o al profesor para ser expuesto en clase. En segundo lugar, tendríamos las actividades del aprendizaje basado en pensamiento o thinking based learning, que consistirían en la visualización de corto, medio o largometrajes para posteriormente promover el debate sobre temas muy importantes, como pueden ser la libertad y expresión culturales, el sexismo, etc. Se verían los siguientes cortometrajes, que serían el American Aid y el Princesito. Luego se verían mediometrajes como Este Mundo no me va a hacer mala persona. Y el único largometraje que se vería sería Árboles de Paz. Finalmente tendríamos las actividades basadas en el aprendizaje cooperativo, en las que en todas se basaría en investigar sobre temas del LGTBIQ, igualdad, religión y discriminación, para finalmente poder hacer una exposición sobre todos estos temas y poder explicarla a toda la clase. El cronograma y el itinerario se han diseñado de tal manera que las actividades se puedan llevar a cabo en las dos primeras semanas de abril de 2024 en sesiones de aproximadamente dos horas. Tras la realización de las actividades deben de ser evaluadas, así como el programa de intervención. Como nos dice Sergio Tobón, una buena evaluación debe abordar situaciones y problemas del contexto de una manera clara y concisa, que no deje lugar a dudas y que pueda ser utilizada por varios profesionales. Del mismo modo, todas las preguntas deben abordar diferentes niveles de procesamiento para que la evaluación tenga garantías de ser integral. Para la evaluación se han utilizado tres técnicas e instrumentos diferentes. Primeramente, la medición, que consiste en una técnica de recogida de información para poder ser posteriormente comparada, y el instrumento empleado se ha basado en la publicación de Ben Arrus en 2020 en la Journal of Contemporary Studies of the Global South. En segundo lugar, tendríamos observación que consiste en un procedimiento de recogida de información a través de los sentidos, principalmente la vista, y este sería de elaboración propia. Finalmente, tendríamos autoevaluación para evaluar todo el programa, que consiste en la, realización, en la realización de un análisis de reflexión introspectivo de la propia labor, que es muy importante a la hora de mejorar cualquier institución o labor educativa, y este se ha basado en la información obtenida tanto de Rojous como de Mochilatic y de Sánchez. Al no haberse podido llevar a cabo este programa, no existen resultados o conclusiones que se puedan mostrar. Sin embargo, sí que existen multitud de estudios similares con resultados favorables como el de Benarrous, en el que se muestran respuestas muy positivas por parte de adolescentes marroquíes hacia la educación sexual. Del mismo modo, Bastidas Amador et al., en 2023, afirma que la inteligencia emocional y la educación afectiva son elementos muy importantes para el desarrollo integral de los individuos, pero que presentan obstáculos en el proceso de transmisión y que para ello tienen que contarse con buenas estrategias y metodologías para una mejor calidad de vida. Finalmente, Fernández Berrocal y Cabello en 2021 nos dicen que la inteligencia emocional sana favorece en el ámbito académico, es decir, en los estudios, en el bienestar personal y también en el desarrollo de las habilidades sociales. Llegamos finalmente a las conclusiones, y aquí cabe mencionar que la educación emocional afectivo sexual juega un papel muy importante en el desarrollo integral, social y mental de todas las personas y que también favorece que las sociedades y culturas avancen hacia adelante. Del mismo modo, también hay que decir que no se puede hablar de una religión sin conocerla antes, sin conocer todos sus aspectos, detalles, conceptos, áreas y, sobre todo, no se puede programar sin conocerla actividades hacia personas que procesan dicha fe. Por último, quisiera invitar a una reflexión a través de las palabras de Ben Arrows. Uno percibe la educación sexual a través de su entorno y basada en sus experiencias vividas. Estas palabras aplicadas a la educación emocional afectivo sexual son muy importantes, ya que los jóvenes aprenden por imitación, y hay que cuestionar la labor de las instituciones actualmente, ya que estamos en la era del cambio donde las emociones son imperativas para el avance de la sociedad y de la cultura. Por ello deben implementarse los proyectos, los talleres, las actividades, y en definitiva tenemos que cambiar la mentalidad hacia ideas más abiertas, tolerantes y críticas. Hasta aquí llega mi presentación. Espero que el tema que he escogido les haya resultado interesante y que hayan disfrutado. Muchísimas gracias por su atención.